Is he? Yes. You did it. You saved everyone. Good. It's all I ever wanted. Hace mucho tiempo que quería hablar de esta película. Como ya todo el mundo sabe, la película se filtró completa hace unos meses. Y pues, para poder darles una opinión y crítica muy bien estructurada, me di a la tarea de volverla a ver. Y pues, aquí les va mi opinión. Esta es la tercera adaptación de la novela gráfica conocida como La Muerte de Superman, ya que primero se intentó hacerla en una película llamada Superman Doomsday y la segunda fue en Batman v Superman. Cada una de estas tuvo un error, por lo que realmente no son tan reconocidas como mucha gente, muchos se hubieran esperado, porque el error que les vi a ambas es que pusieron a Doomsday como un personaje secundario. Eso es algo que realmente no se tuvo que hacer, pero bueno. Esta será una crítica hacia la película en sí, porque no puedo compararla con el cómic, ya que a pesar de que tienen el mismo título y que en sí la trama mantiene lo que es la esencia de la historia original, pues sí hay muchísimas diferencias, ya que realmente la película crea su propia historia. En el caso del cómic, la muerte de Superman también tenía su historia, pero era mucho más trágica, ya que este personaje lleva mucho más tiempo en existencia que el que estamos viendo en estas películas. Apenas realmente lo desarrollaron como un personaje. Y pues esa es la única razón para mí por la que no puedo comparar la película con el cómic. Otra cosa que tengo que decir es que esta reseña es un pequeño experimento. Ya para los que ya están suscritos a mi canal o ya han visto mi contenido, saben que solo he hecho cosas de dibujo, sobre dibujos y videojuegos. Pero tengo pensado ampliar mis horizontes, así que pues voy a empezar con esta video reseña. Si esta reseña tiene muy buen recibimiento de parte de ustedes, pues me daré cuenta que les gusta y pues haré más videos como estos. Pero si no, pues me quedaré con lo anterior. Me quedaré con lo que les guste. Ya hacía mucho tiempo que no veía una nueva película animada de Superman, porque todos ya sabemos que para DC o es Batman o la Liga de la Justicia. Bueno, aunque también últimamente ya están dando algunos experimentos. Ya han variado un poco en sus películas. Por ejemplo, ya han agregado nada más dos películas de los Teen Titans y la de Teen Titans Go, que viene en camino. Pero eso no es el tema de hoy. Creo que el último film de animado de Superman que vi fue Superman Unbound, o Superman Desatado, como lo tradujeron en español latino. Que yo sepa, esto es parte de una campaña de DC Entertainment para traer historias más completas. Primero empezaron con Batman Gotham by Gaslight, y se rumorea que si estas dos películas tienen un mejor recibimiento más que el que tuvo Gotham by Gaslight, adaptarían la historia de Superman Red Son. Y sí, dije dos películas porque no solo adaptarán la muerte de Superman, en otra película aparte adaptarán lo que sería el reino de los Superman, lo que sigue después de la muerte del superhombre. Primero, analicemos sus puntos a favor y sus puntos en contra, ya que esta sí tiene algunos, pero no son tan agresivos como en otras películas. El primer punto a favor que yo le veo a esta película es el propio Superman, ya que esta película forma parte del universo animado de DC, el cual creo que empezó con Justice League War, y durante todo ese tiempo hasta ahora no se sabía mucho sobre este Superman. De hecho, a veces casi ni hablaba, y lo único que sabíamos es que era poderoso y pues que tenía una relación amorosa con Wonder Woman. Cosas de New 52. La verdad, yo nunca sentí nada con este personaje, pero
Esto cambia en esta película. En la cinta, la cinta se encarga de darle una personalidad bien marcada a este Superman y el por qué su muerte es tan trágica para todas las personas que lo rodean. Porque en este Superman nos presentan sus miedos e inseguridades, sus dudas y su trabajo como superhéroe, y el por qué la gente lo admira tanto. En pocas palabras, humanizaron muy bien al personaje. Además de que su subtrama se basa en su dilema de no de revelarle a Lois su identidad como Superman o no. Y pues este tiene miedo de lo que podría pasar si realmente le revela eso a Lois. Por lo que a veces es muy cerrado y algo distante. Para los que se preguntan sobre su relación con Wonder Woman, la película misma se encarga de responder eso. Y pues tal vez no tenga tanta relevancia, pero también aporta un poco. Ya que Superman y la Mujer Maravilla tienen una conversación que realmente sí ayuda un poco con los problemas de Clark. ¿Saben? Hasta ahora pienso que este es el Superman que debía tener las cintas live action. Porque bueno, en Man of Steel se trataban de darle un acercamiento más humano entre humano y Dios al personaje. Y el encontrar a dónde pertenece exactamente. Pero en Batman v Superman solo nos mostraron a un Superman con demasiadas inseguridades que, admitámoslo, a veces no pensaba de la manera más lógica posible. Otro punto a favor de esta película son también los personajes de apoyo. O sea, no solo el protagonista, cada uno tiene algo que aportar a la historia, ya sea para el combate o también para algunas dudas de Superman. Personajes como Vivo son los que te muestran el por qué Superman es tan admirado y querido. Sinceramente, este tipo lo representa de una buena manera. Lois también es otro punto bueno, ya que también sientes mucha empatía con ella por el hecho de lo que Clark le está ocultando. Ella es parte importante de la trama y es manejado de una buena manera, ya que al final sientes el dolor de Lois al perder a su amado. Y los miembros de la Liga de la Justicia no se quedan atrás, también están presentes. Un poco más por Wonder Woman, ya que además de haber tenido una relación sentimental con Clark, esta le ayuda un poco para que no se sienta inseguro. Además de que tiene una pelea épica con Doomsday, que es todo, bueno, es todo lo que tiene que decirse de Wonder Woman. No sé si para muchos sea un alivio que Batman no tenga tanto protagonismo, pero el tiempo en el que él y otros miembros de la liga aparecen es muy bueno. En algo que sí me pregunté dónde estaba era Shazam, bueno, o algún otro superhéroe, porque ni en ningún momento ni tanto Shazam ni los Titanes aparecieron para ayudar contra Doomsday, ya que bueno, estaba destruyendo la ciudad y oh, ¿cómo no notar eso? Un punto que también cabe resaltar de esta película es que también nos dan pequeños guiños de los personajes que serían los que aparecerían en el reino de los Superman, ya que nos los van presentando sutilmente a cada uno. Nos presentan al Cyborg Superman, lo que es el Hombre de Acero, el último eje de Krypton y pues Superboy. Y pues si ya conoces si ya sabes de los cómics y ya sabes cómo va la historia, pues te será muy fácil ubicarlos a cada uno de estos. Doomsday es el punto más fuerte de toda la película, ya que aquí no nos muestran como debe de ser. Una máquina de destrucción imparable, sádica, que no sabe hacer otra cosa más que destruir y matar todo lo que esté a su paso. La verdad, no saben cómo me encantó ver la golpiza que les puso a todos los miembros de la liga. Ya que bueno, estos funcionaron más como sacos de boxeo para demostrar el verdadero poder que tiene este monstruo. Su muerte también fue muy satisfactoria y pues este Doomsday tenía el superpoder de ir evolucionando conforme avanzaba la pelea.
porque al principio lo vemos como una masa imparable llena de músculos, pero después desarrolla la visión láser, el vuelo y por último las dagas que salen de su cuerpo, parecido como el que se vio en Batman v Superman, pero mucho mejor. ¿Y qué decir de la pelea contra Doomsday? ¡Por Dios! La pelea con Doomsday, desde los miembros de la Liga de la Justicia, hasta la pelea con Wonder Woman, incluso más la pelea de Superman, son lo mejor que se pudo haber hecho para esta película. Cada momento está lleno de adrenalina y suspenso, ya que como ves a Doomsday, te provoca el miedo de que alguien van a morir. Esa cosa realmente era un verdadero monstruo. Ese es el Doomsday que todos conocemos y amamos. El único inconveniente que le tengo a esta película, bueno, pues fue una escena del ex Luthor que realmente siento que estaba de más. Y pues también el soundtrack, aunque no es malo, siento que faltó un poco más de impacto. En el golpe final faltó esa tonada. Pero ya cuando muere Superman, la música está muy bien. Es dramática, es melancólica y pues es heroica también. Solo eso es algo superficial de mi parte, nada más. Esta película es muy buena. No es exactamente un Dark Knight Returns como todo el mundo quiere que sea esta clase de películas. Es muy buena, la animación es increíble, la escritura es muy buena. El soundtrack también es bueno. Los actores de voces, pues, en este caso yo les recomendaría más que la vieran en inglés que en español, porque, bueno, los actores que los interpretaron a los personajes en español latino, pues, no sentí tan dramático las actuaciones, como las sentí muy estándar esas actuaciones. Pero fuera de todo esto, hasta ahora ha sido la mejor película que DC ha producido hasta ahora, porque si nos metemos con las otras, pues ya es otro resultado. Pero esta película también se posicionó como una de mis favoritas en mi top de películas de Superman. La número uno es All-Star Superman. Pero bueno, véanla, disfrútenla como yo lo hice. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, suscribirse y compartir. También pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Además de eso, en los comentarios también pueden dejarme su propia opinión respecto a la película. Eso es todo de mi parte. Yo soy Patiño Art and Gaming y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos. You think it might kill Superman? It would save me a lot of trouble.